días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar de lesión de rodilla, un tema muy particular, sobre todo para aquellas personas que se mantienen en forma o que justamente quieren tratar de bajar peso o, por qué no decirlo, comenzar a hacer ciertos tipos de ejercicio. Y para ello, pues tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a prevenir y sobre todo darnos información de esta lesión tan común en nuestra sociedad. Adelante, vamos a pasar primero con una nota que nos tiene preparada producción. Lesión de rodilla. Las lesiones de rodilla son comunes, especialmente al realizar algún deporte. Las más comunes son las que se producen en los tejidos blandos, por ejemplo, en los ligamentos y tendones. Sin embargo, también es posible que los huesos se dañen. Los problemas en las rodillas son muy comunes y pueden ocurrir a cualquier edad. Pueden interferir con muchas actividades, desde la práctica de alguna actividad física hasta poder levantarse de una silla y caminar. Pueden tener un gran impacto en su vida. Existen varios tipos de lesiones de rodillas. Entre ellas está el esguince de rodilla, que consiste en uno o varios ligamentos que se estiran demasiado a causa de una torcedura o un tirón. Debido a ello, el ligamento se puede desgarrar o romper. Está el desgarro, que es un tendón o músculo que se estira demasiado. Lesión de menisco, daño al fibrocartílago. El fibrocartílago es un disco en forma de media luna llamado menisco, que funciona como un amortiguador de la rodilla. Además, el uso excesivo de la rodilla genera lesión y es muy común en corredores. Con esa nota introductoria, bueno, ya tenemos una perspectiva de lo que va a ser el programa del día de hoy. Y como sabemos, la lesión de rodilla es algo muy común que se da en toda la población, incluso en los pequeños niños, adultos, adultos mayores. Y para ello, pues tenemos un invitado especial de la casa, justamente que nos va a ayudar a aclarar muchas de estas dudas, como les mencioné anteriormente. Les presento a continuación, buenos días, licenciado Roberto Paz, con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Hay muchos temas de rodilla que podemos tocar. Hoy en día hay muchas personas que comienzan a hacer actividad física y tenemos adultos mayores, tenemos niños, tenemos todo el mundo que quiere comenzar a mejorar un estilo de vida. Es una excelente iniciativa que tiene hoy en día la comunidad, pero muchas personas dejan de hacer esa actividad por estas lesiones. Por ese miedo, perfecto. Y justamente en base a eso vamos a hacer el programa del día de hoy. No sin antes primero presentarlo, obviamente, al licenciado. A continuación vamos al currículum de él en pantallas para que lo conozcan un poco mejor. Hasta mientras les voy indicando cómo está su currículum a continuación. Terapeuta físico por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, actualmente Escuela de Tecnologías Médicas, Carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Asistente de Terapia Física en el Hospital Roberto Gilbert. Asistente de Terapia Física en el área de Mecanoterapia en Cerli, Ecuador. Gerente del área de Terapia Física y Rehabilitación en CETI, Centro Especializado en Terapias Integrales. Actualmente Jefe General del Centro de Entrenamiento Físico y Rehabilitación CALA, que es su uniforme actualmente puesto, y asistente terapéutico en torneos nacionales e internacionales de Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Correcto? Efectivamente. Espectacular. Bueno. Con este currículum entonces entendemos que su experiencia, licenciado, en áreas tanto de la clínica como en áreas prácticas como el deporte de contacto con Jiu-Jitsu, le ha permitido entender un poquito más de este tipo de lesiones que se dan. Sí, efectivamente el deporte de contacto y principalmente el jiu-jitsu ha crecido mucho en estos años alrededor del Ecuador, tanto así que pudimos conseguir formar la Federación Ecuatoriana de Brasil en Jiu-Jitsu. Y hoy en día nos vamos fin de mes a Sao Paulo, Brasil, a representar al país. Dios quiera que todo salga sin ninguna lesión de rodilla. Seguramente así será. Y hablando de lesiones de rodillas, en este primer bloque, pues, este tipo de lesiones, ¿qué tan común son en la población actual, aquí en Ecuador? Bueno, tenemos estudios actuales que existen aproximadamente 190.000 personas que sufren una discapacidad en la actualidad en Ecuador, de las cuales 19.000 personas tienen problemas osteomusculares. Y dentro de ese porcentaje hay un alto índice de personas que tienen lesiones de rodilla. Pero la lesión de rodilla está un poco, digamos, que no mal diagnosticada, pero tiene un enfoque bastante amplio para dar, ya que muchos pensamos de que no, es que tengo una tendinitis porque me duele en este punto, o se me inflamó la rodilla porque hice tal actividad, cuando en verdad es mucho más amplio. Yo comentaba la última vez que nos invitaron que tenemos un proceso
para evaluar una rodilla. Tiene que comenzar por todas las ramas del especialista, desde el médico general que empieza conversándonos, bueno, hay que hacer una radiografía, hay que valorar de manera muy integral a la rodilla para evitar un mal diagnóstico. Y en base a esa evaluación, que justamente la vamos a ahondar de manera más profunda en los siguientes bloques, en Ecuador, el tipo de lesiones de rodilla, ¿en qué población usualmente la vemos más? ¿Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores en su experiencia? Bueno, podemos segmentarla un poco. Perfecto. Sí, podemos dividirlo en los niños, ¿cuál es lo más común? Al momento que inicia su etapa de desarrollo, ya sea para caminar, correr o iniciar una práctica deportiva, tienden a tener alteraciones en su postura, tienden a tener problemas en su pisada, tienen problemas en su columna, a veces una mochila muy pesada o simplemente una mala ejecución deportiva, falta de asesoramiento, lo que está provocando que muchos pacientes juveniles comiencen con problemas de rodilla. ¿Sí? Sí, hay esos casos. Más o menos, ¿qué porcentajes están teniendo? Por lo general, en nuestro consultorio, hoy en día abrimos una sucursal en Puerto Azul donde están desarrollándose la parte infanto-juvenil en el área deportiva. Y aproximadamente en cada 10 pacientes que tenemos, de 2 a 3 son niños. Ok, vamos ahora entonces con adolescentes. Adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Cómo estamos en proporción? Entre la parte de adultos, porque infanto-juvenil involucramos la parte de niños y de adolescentes. Exacto. Pero en adultos, más que nada en el desarrollo deportivo. Pero no está alejado la parte de oficina. Ya que Exacto. tenemos unas alteraciones ergonómicas y posturales que se están trabajando. Ya tenemos un proceso de salud ocupacional en el país que cada vez se está promoviendo. Así pero es. Creo que hay un trasfondo más importante que se puede evaluar es la situación actual de los lugares de trabajo. Muchos dicen, bueno, vamos a prevenir una lesión, tenemos que estirar o tenemos que movernos, pero no lo hacemos a conciencia realmente, porque decimos, bueno, voy a estirar porque el jefe me obliga que tengo que estirar. Claro, esa es la parte de salud ocupacional. El porcentaje de adultos, para tenerlo un poquito claro, ya tenemos el de los niños. El porcentaje de adultos está creciendo a diario. Está creciendo a diario y cada 10 pacientes adultos que atendemos, entre el 40 al 50% son problemas de rodilla. Y en el caso del adulto mayor, que es la última... El adulto mayor como tal tiene una frecuencia de dolencias de rodilla, pero no lo podemos clasificar como una lesión directa que tiene principalmente los adultos mayores. O sea, lo más común es algo que adulto, ya viene de antes. ¿Mande? Sería algo que ya viene desde antes. Sí, es algo que no lo hemos tratado a tiempo y poco a poco tiene como consecuencia dolores o molestias en la rodilla. Perfecto. Hay una parte que has hecho énfasis y creo que lo hemos visto también en otros programas de no satanizar o culpar al deporte necesariamente. Y hiciste énfasis, y justamente creo que eso es algo importante en este primer bloque, de que no solo en los deportes pueden existir los tipos de lesiones como el de rodilla al día de hoy de aquí en Vía Mejor, sino también en la parte laboral. Es decir, de las lesiones que ustedes han tratado y la experiencia que tienen, si pudiésemos de algún modo poner en balanza el porcentaje, ¿cuántos tipos de lesiones de rodillas vienen de la parte deportiva versus la parte laboral o social común y corriente del resto de la población que no practica un deporte? La verdad, el índice más alto de personas que tienen dolores de rodillas son las personas amateur en el área deportiva. Es decir, que vienen con molestias, arrancan una actividad deportiva y sufren una lesión. Cuando dices amateur, para poderlo definir a los televidentes, ¿cómo sería un amateur? Bueno, un amateur es la persona que quiere comenzar a hacer ejercicio, ya lo estamos incentivando ahora en el programa, y salió a trotar sin estirar, sin calentar. Está comenzando Exacto. su desarrollo deportivo y en mala hora no tiene las guías. Para eso estamos creando ahora esto. Perfecto. Y eso es importante justamente recalcarlo. Para eso justamente era el hecho de mencionar que no es tanto el deporte, sino que, como bien has clasificado tú, los amateurs, al iniciar sin asesoría, sin calentamiento, sin una guía correcta, hay una mayor predisposición a tener una lesión. Efectivamente. Y si no se conoce, se puede culpar al deporte si por no, ese tipo de situación. Tenemos esa circunstancia, la verdad, diario. Muchos dicen, bueno, la verdad es que yo no voy al gimnasio porque estoy muy cansado y voy a terminar lesionándome, o yo no practico un deporte porque tal vez no tenga el tiempo, o me voy a lesionar peor y tengo que hacer más cosas. Por eso justamente es importante tener la información antes de iniciar. Es decir, los amateurs son los principales
clientes en este caso de lesión de rodilla. Efectivamente, pero no podemos descartar. Hay muchos deportistas que llegan a un punto de su desarrollo deportivo que sienten que ya no es necesario tener esas bases. Tenemos, por ejemplo, en el caso... Claro, cuando ya son más avanzados, me refiero. Efectivamente. Vamos a pasar a una llamada. Vamos a pasar primero una llamada antes de ir al corte y al retornar vamos a la respuesta. Buenos días. Sí, buenos días. Quería pedirle de favor que me aconseje, qué es lo que debo de hacer. Yo tengo 72 años y me gusta salir a caminar y a trotar. Últimamente participé en la 5K, pero no sé si a mi edad, y yo acostumbro siempre a hacer calentamiento, es bueno para mi edad, y si puedo continuar, o sea, trotando y caminando a la vez, o sea, mitad de tiempo, más o menos una hora. Si es aconsejable a mi edad hacer eso, ¿qué más debo de hacer? Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama? ¿Perdón? ¿De dónde nos llama? De Cuenca. Perfecto, muchísimas gracias. Al regresar gracias del corte comercial, vamos a contestar su pregunta. Licenciado, este temita parece que muy particular, justamente mencionamos las edades. Por supuesto, así que más bien traten de no desconectarse porque vamos a tocar ese tema más profundidad. Así es. Así que al regreso del corte comercial, vamos a tener la respuesta a nuestro televidente de Cuenca y seguimos con Viva Mejor. Y se encuentran fuera de la provincia del Guayas anteponiendo los prefijos correspondientes para que nuestro invitado especial el día de hoy nos dé sus respuestas. También les vamos a mencionar que a partir del tercer y cuarto bloque vamos a tener una parte muy dinámica dentro del programa para que ustedes puedan conocer más allá de la teoría, la parte práctica de lo que es lesión de rodilla y cómo prevenirla. Así que tienen que estar muy pendientes para nuestros siguientes bloques. Licenciado, vamos a comenzar ahora con lo que son mitos. Vamos a leerlo, si usted nos mencionaba si es verdad o es mito. Perfecto. Vamos a pasar con el primero a continuación en pantalla, por favor. Y este creo que es uno de los más comunes que he escuchado, al menos en general. Usar rodilleras impide que haya lesiones. Licenciado, ¿mito o realidad? Para mí, la verdad, es un mito. Para mí es un mito, ya que una rodillera es un soporte cuando tenemos una lesión, ¿sí? Y si solo tiene que ser usado en un periodo determinado, ya sea por el especialista, el traumatólogo o el fisioterapeuta que está haciendo el seguimiento del caso. Ya que la rodillera es una ayuda, un soporte, pero a la vez no deja ser la ejecución completa del movimiento. Por ende, si yo voy a estar haciendo un levantamiento de pesas con una rodillera, no es que voy solo a proteger, sino también voy a acostumbrar a mi rodilla a adaptarse solo a ese movimiento. Entonces es un mito. Para mí. Perfecto. Antes de pasar, justamente, y eso quería mencionarlo, la respuesta a la pregunta de nuestra televidente de la llamada anterior. La lesión, ella tiene 72 años, si no me equivoco, mencionó que ha corrido 5K en Cuenca, camina y quería saber justamente una respuesta a sus recomendaciones. ¿Qué le podríamos decir a ella? Bueno, yo tengo muchos pacientes, adultos mayores, que salen a caminar, que inclusive trotan. Algunos colegas no comparten de que principalmente las mujeres pasada cierta edad comiencen a correr por el tema del desgaste. Pero la promoción del deporte es principal, así que no hay que limitarse, pero sí hay que aprender a conocer nuestro cuerpo. Y si tenemos una pequeña inflamación, si tenemos un pequeño dolor, un punzón, una presión o cualquier descripción del dolor, no tenemos que dejar que el dolor lo creamos que es real, o sea, o que es normal. Nosotros mucho pensamos, decimos, bueno, voy a salir a correr, por eso me duelen las rodillas. O sea, o jugué pelota y por eso me duele el tobillo. Es normal. El dolor no es normal. Eso no es muy importante. Ahí está un indicador bastante fuerte. Excelente. Entonces, la recomendación para ella es que reconozca puede su cuerpo con su y que actividad. Pueda seguir si es que no le está causando dolor, básicamente. Perfecto. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo mito. A continuación en pantalla, por favor. Y va muy ligado a lo que estamos hablando, casualmente, hacer demasiado ejercicio ocasiona lesión de rodilla.
Dice demasiado ejercicio. ¿Esto es un mito o una realidad? Depende cómo caractericemos al demasiado ejercicio. Dentro de la perspectiva de un atleta, tiene que conocerse. Debe saber cuándo es un exceso y cuándo está dentro de mi programa de entrenamiento. Si me pongo a comparar a una persona que hace 3 veces por semana actividad física y a un atleta que entrena 3 veces al día, podemos decir que él entrena demasiado. Que el sobreentrenamiento es un factor principal para provocar lesiones a nivel deportivo o a nivel de cualquier actividad física. Es un hecho. Es un hecho. Por ejemplo, la televidente nos mencionaba, hago 1 hora. Bueno, si nosotros escuchamos el caso, ¿qué edad tenía la señora? 72. 72 años. Decimos, wow, una persona de 72 años que salga entre media hora a caminar y media hora a correr, nos sonaría demasiado fuerte. Pero no sabemos cómo se ha desarrollado ella. Las condiciones de ella. Las condiciones, ni el biotipo de la persona, ni si toda su vida ha salido a hacer actividad física. Ah, perfecto. Hay muchos factores ahí por evaluar. Es una gama de posibilidades que podemos tener y no le podemos decir a una persona. Yo principalmente tengo pacientes de más de 50 años que todavía juegan en la Federación de Voleibol. Les mando un saludo. Excelente. Porque están activas y juegan y se lanzan al piso. Es una cosa espectacular. Entonces, ¿por qué ponernos esa limitante y ese bloqueo mental de que no lo puedo hacer? Más bien, yo recomiendo que todas las personas, entre menos actividad física hagan, o si es posible continuar su vida deportiva, hagan. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente mito o realidad. A continuación en pantalla, por favor, nos indica lo siguiente. Los síntomas asociados a la mayoría de las lesiones de los ligamentos son similares. ¿Te vendría a ser un mito o una realidad? Bueno, asimismo tenemos una gama muy amplia de temas por tocar y tenemos muchas estructuras en nuestra rodilla. Y si hablamos netamente de los ligamentos, por lo general es la inestabilidad. Perdón que responda a la pregunta, pero claro. La inestabilidad es la primera sensación, pero ahí todos los síntomas son muy diferentes. Hay muchas personas que su dolor es puntual, otro dolor es irradiado, o hay mezclas, porque tenemos meniscopatías, problemas de menisco mezclado con problemas de ligamento. Tenemos problemas de cápsula. Hay un número de estructuras muy amplias que pueden ser lesionadas, así que no podemos sectorizar o generalizarlas. Perfecto. Claro, porque usualmente la mayoría de personas tratan de encontrar un diagnóstico rápido o muy común y frecuente por los tipos de dolores que presentan las personas y cada rodilla debe ser distinta, ¿no? La verdad es una de las cosas principales que me va a encantar tocar en este día del tema. Hay demasiadas estructuras, no generalicemos. Perfecto. No todos los problemas son iguales. Así evitamos también tomar medidas que no sean las correctas. Pasemos al siguiente mito, por favor, a continuación en pantalla. Perfecto. ¿Sufres lesión de rodilla cuando padeces de una enfermedad tal como la osteoartritis? ¿Esa asociación, mito o realidad? Bueno, es un factor principal. Es un factor principal. La osteoartritis. La osteoartritis es un desgaste articular que por lo general ataca la rodilla, efectivamente. Pero no es una predisposición de que porque tengo un problema de artritis en cierta a nivel general, tiene que estar en la rodilla. Ahora, si tenemos eso, esa condición de la osteoartritis, habría que tomarse entonces precauciones. Pero no significa que voy a tener, o sea, no es un sí-sí. No. Nada es determinante en las lesiones. Ah, perfecto, estupendo. Ya con eso creo que se van a quedar muchas personas tranquilas con ese aspecto. Pasemos al siguiente. Justamente que es lo que hablábamos hace un momento de la parte farmacológica. ¿Puedes comprar analgésicos tales como el paracetamol o el ibuprofeno para tratar el dolor leve y moderado? Vamos con esto, creo que se asocia a la parte de la automedicación, autodiagnóstico y todo. ¿Esto es un mito o una realidad? La verdad, no estaría bien. Más que es un mito porque no puedo dar analgesia a algo que no sé qué es. Imaginémonos que tenemos un bache en una calle y nosotros cogemos y le ponemos un tablón encima. Es funcional. Estoy tomando un medicamento, estoy apaciguando el dolor. Pero ¿qué me determina a mí o qué me da la seguridad de que estoy resolviendo el problema? Solo estoy eliminando el dolor. Exacto. O sea, que en este caso
tomar analgésicos no van a curar el cuadro si es que existiese algo, porque estamos teniendo dolor, que es lo que hablamos del indicador. Efectivamente. Lo que vas a apaciguarlo un rato, pero no va a curar, no va a tratar. No. Ya, en esta parte es clave mencionar, y siempre lo hemos dicho aquí justamente, mira, mejor, la parte de la automedicación es algo que siempre exhortamos a que no se haga, a que sea solamente prescrito por un especialista que pueda decir, usted tiene que tomar esto por tanto tiempo, por tantas horas, y en base a eso tener resultados. Este tipo de medicamentos que estaban puestos en pantalla son de venta libre, por lo general. Esa parte podemos aclararla y podemos trabajarla bastante bien como uno de nuestros temas. Si yo tengo dolor y mi cita con el traumatólogo es la siguiente semana, me tengo que buscar la forma de soportar el dolor, ¿sí? Entonces yo me tomo un medicamento en estos casos. Cuando sé que me voy a revisar, pero todavía no está a tiempo mi cita o no es el momento, o pido una recomendación a mi especialista. Porque no podemos dejar de lado, todo el mundo sufrimos alguna vez el dolor y hemos tomado una paracetamol, hemos tomado un ibuprofeno para tratar de soportar el dolor. El problema es dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar, no tenemos que esperar a que todo esto se agrave. Entonces, en este caso, si hay dolor, que en este mito justamente hemos hecho una pausa bastante considerable, es el hecho de que se acude al especialista y no dejarlo que avance el dolor. Efectivamente, porque no podemos impedir de que la gente tome medicamentos para el dolor si en el momento está sucediendo, ¿sí? Entonces, dentro de mi experiencia deportiva, el cuerpo médico, no solo dentro del país, sino también a nivel de países como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, cuando sufre una lesión en el atleta, lo primero que hacen es darle un antiinflamatorio. Porque todavía en ese momento no podemos hacer una radiografía, no podemos hacer un estudio a fondo y el cuerpo está todavía en acción. Caliente. Caliente. Entonces no podemos dejar a un lado la parte de primeros auxilios o las atenciones primarias. Pero eso de ahí es simplemente paliativo hasta que se dé con el diagnóstico. Efectivamente. Por ejemplo, este tipo de medicamentos que son los que hemos visto en pantalla son de vía oral, pero también existen otros que se utilizan muchísimo, que son tópicos. ¿Esos también entrarían dentro de los mitos de que puedan ayudar en esto? Por ejemplo, el típico linimento o estos tipos de mentoles que se ponen cerca de las lesiones. Lo principal es saber la función de cada cosa. Si yo tengo inflamada mi rodilla y le pongo un ungüento que es caliente, ¿tiene algún sentido ponerme algo caliente sobre algo que ya está caliente? Esa es la típica pregunta que se hace la gente. Todo uno se menciona mucho. ¿Compresas calientes o me pongo hielo? Tenemos que analizarlo un poquito más a fondo. Y si ya hemos tenido una consulta previa, yo por lo menos trato de preparar a todos mis pacientes, porque no sé cuándo los voy a volver a ver o cuándo se va a encontrar una circunstancia. De ahí tiene que ver la educación a nuestros pacientes. Ese es un mensaje para todos nuestros terapistas. No solo hay que tratar la lesión, hay que educar a la persona para saber qué hacer y a su vez ayudar a nuestros próximos, que pueden ser los familiares, amigos o compañeros del deporte. Prepararlos, perfecto. Efectivamente. Bueno, Roberto, vamos a pasar a un corte. Y al regreso vamos a ver justamente la parte ya práctica del programa con algunas preguntas específicas sobre lo que es lesión de rodilla. Así que volvemos enseguida aquí en Vida Mejor. Y estamos de vuelta en Viva Mejor. En este bloque ahora vamos a ver un poco de lo que es la valoración y explicar lo que es la lesión de rodilla. Para ello, pues, Roberto nos ha tenido aquí bastante material y una persona que nos va a ayudar a explicar mucho mejor esto para ustedes directamente aquí en vivo. Así que, Roberto, adelante. ¿Qué nos va a explicar? Efectivamente. Bueno, voy a comentarles y explicarles un poco de cómo funcionan los problemas de rodillas.
muchas personas no tenemos un problema al saber qué hacer cuando tengo inflamación en mi rodilla o cuando tengo un edema, o sea, un golpe, un morado. Es principalmente evidenciar cuál es el problema real que tiene que tengo como una persona que está practicando deporte. Entonces sería el primer paso. Efectivamente. Perfecto. La autoevaluación, saber qué tengo para saber a dónde acudir. Si voy al médico, si voy al terapista, si simplemente pongo algún tópico o tomo algún fármaco, como hablábamos en su momento. Bien, comencemos. ¿Sí? Entonces, acuéstese por favor boca arriba. Bien. Entonces, lo más común que nos encontramos en el caso de Emilio, que es nuestro compañero y a la vez es atleta de alto rendimiento, es cuando caemos de rodilla directamente contra el piso. Impacto directo entre la superficie y la articulación. Efectivamente. Entonces, ¿cómo saber si debo poner hielo, tomar un medicamento o debo acudir ya a un especialista? Bien. Bien. El primer paso es observar cómo está la superficie de mi rodilla. Es decir, si tengo alguna coloración distinta, ya sea enrojecimiento de la zona, un problema vascular que nos da un color morado o amoratado, a ver, de color verde en la zona, o si hay desplazamiento de la superficie como una inflamación puntual. Entonces, una vez descartado el primer paso, pasamos a la palpación. Perfecto. ¿Y esa evaluación previa, antes de ir a palpación, es flexionar la rodilla como está ahorita? De preferencia es en esta forma, en flexión, para poder apreciar todas las caras de la rodilla. Perfecto. Ok, entonces esta es la primera parte en esa posición. Efectivamente. Listo. De ahí pasamos a la palpación. Sí. Bien. Pasamos a sentir la temperatura de mi rodilla. Ok. Es decir, hago una comparación entre la rodilla que no ha sufrido ningún trauma y la que está con el problema. Con el dorso de la mano hacemos una palpación para sentir la temperatura, es decir, dónde está el problema porque está inflamada. Y eso primero con la sana y luego pasamos a la lesionada. Efectivamente, porque puede confundirnos, decimos, uy, no, mi rodilla está muy caliente, ¿qué hacemos? No. Puede ser que la temperatura sea similar. ¿Cómo es la palpación? Rápida, para que me expliques. El dorso de la mano. ¿Dorso de la mano? El dorso de la mano. Es decir, a los lados, arriba y abajo. Preferible. En estos dos espacios de la rodilla, debajo de la rótula y sobre la rótula. O sea, son tres áreas. Efectivamente. Tenemos entonces una, dos y arriba tres. Y arriba la tercera. Muy bien, palpación. Una vez ya vimos la parte visual, ya comprobamos la parte de la temperatura, observamos que el especialista va a hacer unas maniobras. Claro. ¿Sí? Esta ya fue la autoevaluación. Bien. Ya sé que está caliente la zona. Sé que está caliente la zona, voy a ponerme hielo. Bien. Sé que fue un golpe o está moratado. Vamos a poner hielo. Algo importante ahí que quería pausar. Muchas personas dicen ponerme hielo, cogen el hielo directamente sobre la articulación. Bueno, eso no es tan recomendable. Exacto. ¿Sí? Ya que podemos lacerar o alterar o dañar la piel. Uh-huh. Les voy a dar una recomendación. Podemos coger una funda de un Ziploc, podemos llenarla de hielo machacado, cubrirlo con una toalla y tenemos una compresa fría. Perfecto. Así es mucho mejor, para que no sea directo. Muy bien. ¿Qué sigue a continuación, Roberto? Bien, una vez que ya determinamos que es un problema inflamatorio, el especialista procede a hacer presión debajo de la rótula y evidenciar que hay dolor. Tenemos muchos factores para determinar cuándo es una lesión. No solo que el paciente nos avise que hay dolor, también tenemos que ver la reacción de nuestro paciente. Si hago presión de este lado, su gesto es normal. Si hacemos de este lado, no sé si alcanzaron a ver la reacción que tuvo. Él está pasando por un proceso inflamatorio del tendón rotuliano, del tendón inferior. Es decir, no solo lo que dice el paciente, sino su gesto al momento de la valoración. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos una valoración y justo tenemos un proceso inflamatorio en nuestro querido Emilio. ¿Qué sigue a continuación con respecto a eso?
Bien, una vez que evaluamos y determinamos cuál es el problema, dentro de del factor común de lesiones de rodilla, tenemos los problemas tendinosos, los problemas articulares como estructuras óseas, meniscales, a nivel de bursas, cápsula y toda también la parte vascular y nerviosa que podamos presentar a nivel de la rodilla. Eso es lo que comentaba anteriormente. Tenemos que saber qué lesión estamos presentando, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, es que me duele la rodilla y eso es todo. Pero ¿y si tengo una fisura de la rótula? ¿Y si estoy teniendo un compromiso vascular a nivel de mi rodilla? Es mucho más complejo que solo decir es la rodilla como tal. Es mucho más complejo. Y hay algunas preguntas justamente que circunscriben el tema. Por ejemplo, la diferencia entre una lesión y un esguince, que es lo que mucho se escucha. Bien, dentro de del común de las personas decir, no, es que me esguincé la rodilla. Exacto. O es que tuve una lesión de rodilla. El factor diferenciador, primero, que las lesiones abarcan a todas las estructuras osteoneuromusculares, vasculares, nerviosas. Un esguince sería parte de una lesión. Pero no es lo mismo que decir como tal una sería lesión específica de rodilla. Particularizar a los problemas de rodilla como un esguince y globalizar lo que es todas las lesiones de rodilla. Tuvo una lesión general. De ahí, como estábamos mencionando, podemos tener un problema óseo, podemos tener un problema de ruptura de ligamentos, que es muy común. Claro, que es otro, ¿sí?, de los temas que justamente están involucrados en esa zona. Pero un esguince, vamos a definirlo primero, ¿qué es un esguince? Perfecto. Un esguince no es nada más que la distensión o el movimiento exagerado de esta estructura de tejido conectivo, como es el ligamento, ¿sí? Al momento que se mueve y no regresa a su posición de manera completa, lo podemos considerar como una distensión o un... ¿Qué ligamento sería? ¿Y dónde se encuentra ubicado para tener una idea, por ejemplo, de ese tipo de lesión? Dentro de los ligamentos, la distensión más común en la rodilla la encontramos en los ligamentos colaterales. Bien, ¿qué sería? ¿Sí? Tenemos, ¿me permites? Por favor, adelante. ¿Eh? Lo vas a radiar. Entonces, tenemos nuestro ligamento colateral externo. Perfecto. Tenemos nuestro ligamento colateral interno. Bien que no traje marcador, hombre. Ajá. Se salvó. Esos son los más comunes al momento de los esguinces. El más común para lo que es esguince. Tenemos también el ligamento cruzado. Entonces ahí son las zonas de dolor, en teoría, que deberíamos tener si es que llegas a hacer ese tipo de lesión. Vamos a explicar esa parte. El dolor no necesariamente va en el ligamento. ¿Dónde el va dolor? El dolor puede estar en toda la zona, ya que tenemos la cápsula. La cápsula puede dilatarse y generar dolor. Ah, perfecto. Entonces no va a ser específicamente en eso, sino que puede ser en toda la estructura. Puede ser en toda la estructura. Ah, perfecto. Entonces el dolor hay que saberlo diagnosticar bien ya con el especialista. El tema del dolor es un tema muy, muy, muy grave. Porque sucede que las personas suelen justamente decir, es que me duele a un costado, debe ser el ligamento. Entonces ya hay un autodiagnóstico por una zona específica de dolor, pero no podemos hacerlo tan fácil entonces. En mi caso, con la gente que practica Brasil en Jiu-Jitsu, por lo general viene el traumatólogo, nos evalúa y dice, bueno, tengo una distensión del colateral externo, pero no sabemos que la condición del atleta a veces es que tenga una hiperlaxitud, es decir, un movimiento mucho más amplio, y dentro de los casos que nosotros hemos atendido, nos corrobora un problema muscular. Tenemos un músculo que se llama el tensor de la fascia lata, que va de la cadera, viaja y se inserta a nivel de la rodilla. Entonces es un problema tendinoso y dejó de ser un problema ligamentoso. Hay que conocer bien el biotipo, como tú decías, la persona. Efectivamente. Y esto nos lleva justamente a cómo tratar una rotura de ligamento de rodilla, que también es otro de los temas que está mucho de boca en boca. Bien. La rotura del ligamento de rodilla. Hoy por hoy, el tratamiento conservador se está hablando bastante. Ya que, ¿qué significa tratamiento conservador? Vamos a explicarle. Ya que tenemos el tratamiento quirúrgico, que es el que el especialista opera o interviene, ya sea haciendo un reemplazo de ligamento de su propio cuerpo o de un halo injerto o también llamado de cadáver, ¿sí? Que esos son los más comunes. Pero un tratamiento preventivo es cuando no el atleta, sino que la persona amateur, que es la que estábamos conversando, exacto, No tiene un partido totalmente importante el día de mañana que le va a costar miles y miles de dólares jugar un clásico, por ejemplo. Exacto. Entonces,
el tratamiento conservador en los atletas en formación y en las personas que no practican una actividad deportiva es tratar de estabilizar la zona, ya que dentro de los síntomas principales de un problema de ligamento es la inestabilidad al dar el primer paso o al caminar o al dar un movimiento en falso. Y cuando hablamos de estabilizar es usar algún tipo de soporte o reposo. No, la rodilla como tal siento que baila. Esa es la primera palabra que nos dicen nuestros pacientes y sabemos de que... Y cuando dices estabilizarla es usar algún tipo de elemento. No solo el elemento, sino preparar a la zona. Hay formas de trabajar a mi rodilla para ganar esa estabilidad. Esa estabilidad y poderse recuperar. Perfecto. Roberto, vamos a regresar en nuestro cuarto bloque, que es el último ya del programa, para poder aclarar todavía algunas dudas que tenemos sobre este tema de lesión rodilla, que como hemos visto es bastante amplio y es muy importante conocer la autoevaluación y algunas recomendaciones de los especialistas. Así que volvemos enseguida después del corte. Estamos de vuelta en Vivo Mejor, hablando de lesiones de rodilla. En nuestro último bloque vamos a hacer una demostración práctica ahora de cómo detectar las lesiones, estabilizar y finalmente recomendaciones de nuestro especialista, el fisioterapeuta Roberto Paz. A continuación, ¿qué tenemos para nuestros televidentes? Bien, justo estábamos hablando de la inestabilidad. Así es. ¿Verdad? Y es lo que muchos pacientes sienten. Entonces, ¿cómo vamos a detectar eso? La principal forma de valorarlo es caminando. Primero vamos a pedirle que el paciente camine un pie delante del otro. Entonces, cuando se genera, en este caso lo está haciendo bien, pero vamos a suponer que él va a sentir que baila el cuerpo de un lado al otro. Vamos a demostrarlo de regreso. ¿Sí? Ahora, vamos a caminar y al momento de caminar, siente que se inestabiliza de un lado al otro. Ese es el problema. Muchos lo van a sentir. Quiero que lo pruebe usted. De rodilla. Sí, quiero que camine. Vamos a verlo. Ya te he comentado que tenía una lesión previa. Vamos a ver qué tal funciona, ¿ok? Sí, solo un pie delante del otro, levantando la rodilla. ¿Así? No sé si observan que esta rodilla está ligeramente balanceándose, buscando. ¿Sí? Entonces ya, por ahí ya detectamos cuál es el problema. Que esta rodilla, ¿cuál es su lesión? ¿De qué pierna? Fue a la izquierda. Justamente fue a la izquierda. Entonces, de esa forma, vamos a determinar. Y vamos a ponérselo más difícil. Cierra los ojos y haga lo mismo. Ok. ¿Sí? Pasa algo, hacen corto, ok. Por favor. Levante la rodilla. Ajá. No, ahí costó más trabajo. Costó mucho más trabajo, ¿verdad? Sí, entonces, sí, vamos a trabajar eso. Entonces, le vamos a pedir. Esta vez lo cogimos de paciente. A ver, voy yo. Querido. Listo. Entonces, vamos a pedir. Muy bien. Que mejore un poco su estabilidad. Vamos a usar algo muy práctico. El fútbol no es lo mío. Siéntese un ratito. A ver. No, honestamente no es que debe ser un futbolista, pero ya supimos que cuál es la rodilla. La izquierda. La izquierda, ¿verdad? Las dos se lesionaron por la izquierda. Vamos a pisar con el balón. Y el primer paso que se debe hacer es buscar la extensión completa o mejorar el rango de movimiento. Entonces vamos a estirar la pierna y vamos a regresarla, tratando de que siga en una línea recta para que pueda estabilizar mejor todos los ligamentos de su rodilla. Este es el ejercicio. Estiro y regreso. Vamos a presionar el vientre, vamos a mejorar la postura, vamos a contraer fuerte y vamos a estirar y a regresar 3 veces. 1, 2, 3. Acompañado de un poco de relajación de las estructuras o manipulación, vamos a observar la diferencia que vamos a obtener. Ah, ayuda. Ahí hay dolor, porque hay una contracción. ¿Nos acompañas, por favor? A ver, vamos a continuación. Vamos a ver cómo responde. Indican. Perfecto, ya vamos a pasar a la llamada. A ver, ¿qué hacemos ahora? Ya pasamos a la llamada. ¿Solo camino? Solo camino con los ojos cerrados, otra vez. ¿Otra vez? Vamos a ver cómo se cae nuestro
Quería preguntar, ¿ojos cerrados? No sé si alcanzan a apreciar cómo comienza a ganar un poco de estabilidad. Ah, ¿sí? Es un poco a la izquierda, ¿eh? Voy, ¿sí?, a tratar, voy a tratar, quiero terminar. Comparado a su momento, okay, bien, ¿sí?, genera un poco más de estabilidad, uh-huh, un simple ejercicio. Ahora imagínense que estamos haciendo unas 5 series de lo que acabamos de hacer. Cambia la o comenzamos a fortalecer un poco más el cuádriceps, o nos permite manipular un poco mejor su estructura, que no sé si con su permiso lo podemos hacer después de la llamada. Perfecto, muy bien. Vamos a pasar entonces a una llamada que tenemos a continuación. Buenos días. Sí, muy buenos días, doctor. Lo felicito por el programa. Gracias. ¿Me podría ayudar? Mire, yo tengo un diagnóstico de artrosis en las rodillas. En este caso, ¿debo visitar, pues seguir un tratamiento con un traumatólogo o un reumatólogo? ¿De dónde nos llama? De Buenos Aires. Gracias, muy bien, nuestro especialista. ¿Qué nos recomendarías? Qué gusto. La recomendación inicial es visitar a un médico clínico para saber qué está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué se provocó? Puede ser por un problema alimenticio, puede ser por un deterioro a nivel hormonal. Hay que determinar exactamente qué pasó para poderlo derivar a la zona adecuada, ya sea un reumatólogo o un traumatólogo. Pero es lo que conversábamos al inicio. Tenemos que saber cuál es el orden. ¿Cómo de más a menos? De más, no de más a menos, pero sí los procesos adecuados de la salud. El proceso adecuado sería visitar a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico, perfecto, general, para descartar cualquier problema orgánico. Pero siempre el primer paso, creo que eso lo has mencionado y quedó claro, a un especialista del área de la salud, a un médico, no al vecino, al mejor amigo, al que tuvo una lesión similar, sino al especialista de la salud. Esto es muy, correcto, común, esto es muy común, porque nosotros decimos, bueno, mi amigo le fue muy bien poniéndome una cinta aquí abajo, exacto, una banda rotular. O las adhesivas, de colores. Un kinesiotape y me pongo como, exacto, salió en YouTube. Perfecto, no está clarísimo. Más adecuado. Muy bien, ¿qué sigue a continuación, Roberto? Bien, aprovechemos que... ya me quedé porque nuestro ayudante. Ya lo sacamos a un lado, a ver, Emilio, para poderlo mejorar. Ahora. Siéntese un momento. A ver, vamos a continuar. Sí, con su permiso, ¿será? ¿Podemos sacar, sí, unos zapatos? ¿Los dos? Sí, claro. Tenemos que evaluar a fondo a nuestros pacientes. No, si me da, si me para da frío, nosotros, como CALA, tenemos una perspectiva totalmente diferente de las lesiones. Tratamos de evaluarla de manera integral, ya que dentro de las estructuras o de las cosas que realizamos a diario son caminar, usar, sí, nuestras manos, así es, estar sentado y comer. Es decir, que vamos a utilizar nuestra mandíbula, la base, uh-huh, de nuestra cadera, nuestros pies. Y ahí viene el desgaste que tenemos casualmente. Y justamente ahora vamos a observar algo bastante peculiar. Sáquese las medias, por favor. Prefiero las medias. Prefiero porque las de medias. Verdad que tengo mucho frío. No importa. Acá. Bien, pero si observamos aquí, ¿este arco y este arco son iguales? No. Tenemos una alteración en nuestra pisada. Ya. Entonces, si la cámara, una rueda está diferente a la otra, la toma va a salir bien. Usted va a poder seguir caminando, claro, pero no está trabajando al 100% como desearía. Así es. Entonces vamos a hacer una pequeña manipulación para que esta pierna esté mejor. Vamos a subir la pierna de este lado. A ver, vamos a ver. Esto es donde esta es la que en teoría tiene. Ah, vamos a doblar, sí, la rodilla. Y vamos a hacer un pequeño gesto para estirarla. ¿Se acuerda que en su momento estaba presionando de este lado y dolía? Sí. Bájela, por favor. A ver. No le he hecho prácticamente nada, ¿verdad? Sí, así es. Ya no duele ahí. Son, ¿sí?, los gemelos. Ajá. Si se pueden dar cuenta, a ver la cámara, quiero que vean dónde él me tocó justamente, que es esta parte de aquí, los músculos acá atrás, que es lo que me dolía al principio. Efectivamente, y ahorita ya no molesta tanto. Espectacular. Simplemente un estiramiento o un movimiento puede generar calma. Y con esto no significa que sea la solución, ya que muchos dicen, bueno, ¿será que tengo que ir a hacerme quiropraxis? ¿Tengo que ir a hacerme algún movimiento brusco para ya estar recuperado? No, ese es el primer paso para poder estabilizar. Y de esta forma nosotros trabajamos estabilizando una estructura para poderla fortalecer o estirar. Y después esto es, someterlo a prueba. ¿Este es uno de los pasos para rehabilitación? Para ¿tratamiento? Para poderlos tratar. Ok, ¿sí? Es un tratamiento. Sí, que es totalmente diferente la fisioterapia y la rehabilitación, eso pero va de la mano. Eso quisiera justamente recalcar. Este tipo de procedimiento, ¿cómo lo estipularía el paciente? ¿Cómo lo estimularía el paciente? ¿Cómo, o sea, lo categorizaría? ¿Sería ya entonces un tratamiento definitivo? Ya sería un tratamiento, porque estamos evaluando. Ya evaluamos, paso uno. Correcto. Evaluar. Una vez que determinamos cuál es el problema, que en este caso vimos que es la pisada, aunque el factor inicial haya sido un trauma en su rodilla o un mal movimiento, uh-huh,
Vamos a hacerlo. A ver. A tomar una prueba, ya que se hizo una última el estiramiento. Vez. Y ahora sometemos a prueba. Lo mismo. Lo mismo. Pero con los ojos. Con los ojos cerrados. Vamos a ver cómo se cae eso, compañero. A ver, bien, listo. Vamos cerrados. Y no acabamos de hacer casi nada. Uh-huh. Y nuestro colaborador. Sí, se ve diferente. Se ve diferente. Y se siente sí, diferente. Sí, definitivamente. No absolutamente nada. Muy simplemente, bien. Ahí viene uno de los factores principales y por qué hablábamos de la autoevaluación. Tenemos que conceptualizar cuál es nuestro problema. Y si ahora usted ya está consciente de que su problema fue la pisada, ya podemos actuar de manera más precisa. Perfecto, Roberto, ha sido un placer tenerte. Recuérdanos, por favor, porque estoy seguro que van a haber muchas dudas. ¿Cuáles son tus redes sociales, tus números de contacto para que nuestros televidentes puedan acudir a ti? Bien, nosotros nos encontramos en Kennedy Norte, Manzana 703, Solar 1, y nuestras redes sociales en Instagram estamos como @cala_s y en Facebook como calaecu. Y nuestro número de contacto es el 0960-6762-12 o el personal que el 099-873-3703 que encontramos en pantalla. Así es. Un placer. Perfecto. Roberto, ha sido un placer tenerte aquí en Mediador. Muchísimas gracias. Qué realmente gusto. Ha sido espectacular. Hemos tenido dos personas aquí. Así es, hemos tenido un deportista élite y bueno, aquí como presentador. Así que, sí. Bueno, nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con este importante tema de lesión de rodilla con nuestro especialista. Recordándoles que el reprise a las 19 horas. Nos vemos el día de mañana aquí en Vía Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, que tenga un excelente día. Adiós. Qué gusto. Gracias. Muy amable.